En el programa de hoy participaremos en la carrera FisioSan. Descubriremos los nuevos cursos de Centro de Formación Canario. Acompañaremos a la Fundación Líneas Romero en la presentación del proyecto Descansa. Disfrutaremos de la música clásica en el Centro Comercial Biosfera Plaza. Y acudiremos al primer aniversario de la inmobiliaria FaInvest. Todo esto y mucho más hoy en Moda Lanzarote. Hoy madrugamos para participar en la carrera FisioSan, un evento solidario para dar visibilidad a la ELA. Para mí es una de las enfermedades probablemente más difíciles de asimilar, ya que hasta hoy en día no existe cura para ello. Entonces, para mí, sinceramente, el deseo es que todos los pasos que se den hoy aquí en ese evento ayuden a hacer un poco más accesible esa enfermedad, entenderla y sobre todo apoyar los pacientes, la familia, todo el entorno y esperar que el día de mañana se consiga una cura o por lo menos como en la esclerosis múltiple una forma de parar el proceso. Sí, es una carrera muy especial de forma muy particular para nosotros. Porque como saben se hace con motivo de nuestro querido y compañero Alexis Tejera. Creo que es una forma de visibilizar que existen enfermedades degenerativas que desgraciadamente la ciencia aún no ha encontrado la solución y por eso es tan importante visibilizarla, hacer eventos como este donde han participado más de 800 personas y donde amigos, compañeros, pues lo hemos tenido muy presente como lo tenemos cada día, pero hoy de una forma muy especial. Bueno, pues la verdad con mucho entusiasmo porque se empezó a trabajar desde hace muchos meses, aunque la gente vea pues lo que ha sucedido hoy, es un trabajo de muchos meses, donde FisioSan siempre desde un primer momento, pues junto con el Ayuntamiento de San Bartolomé, a través de la Concejalía de Juventud, pues hemos querido visibilizar todo lo que es la enfermedad de ELA. Y la verdad, pues cuando se hace con una causa de este tipo, pues se hace con mucho entusiasmo y la verdad que ha salido, yo creo que todo muy bonito. Se han agotado las inscripciones hasta 2 semanas antes y la verdad que eso ha sido todo un éxito para nosotros y la respuesta de la gente ha sido genial. Bueno, estas carreras siempre a mí me gustan hacerlas, aunque sean de pueblo para ayudar o a quien sea. Viene bien y para nosotros sumar kilómetros, la verdad que es bien y a mí siempre me ha gustado este tipo de pruebas. Bueno, pues me pareció una carrera divertida, diferente con la parte de la playa, un poco dura, pero muy guay, muy divertida. Además, bueno, pues trabajando en FisioSan como que te motivaba más a hacerla y bueno, solo correr y eso, pero nada, sobre todo a divertirse.
La verdad que la organización se empezó hace bastante, es una idea que teníamos como tributo a nuestro 10º aniversario y estábamos un poco interesados en volver a sacar una carrera y bueno, gracias a la concejalía, al Ayuntamiento de San Bartolomé, pues bueno, pudimos ponernos de acuerdo, sacar un poco la idea que teníamos adelante y bueno, y el tema de, sobre todo el tema del motivo de la prueba, el tema de la ELA y todo eso, pues bueno, eso fue, yo creo que entre todos nos dio un pequeño impulso para sacarlo adelante. Y bueno, pues bien, pues la verdad que bastante bien, la verdad que nos vimos desbordados un poco con las inscripciones, un poco, la verdad que la respuesta de la gente fue magnífica. Y bueno, la verdad que hoy el día de la prueba ha salido todo bastante bien, siempre habrá cosas que corregir, pero bueno, la verdad que bastante contento. Bueno, ya sabes que estamos en época de nuevos proyectos y metas, así que hoy te traigo un curso súper interesante de Centro de Formación Canario. Como yo siempre digo a los alumnos, que un curso, ¿de qué curso se trata este? Pues un curso de acondicionamiento físico. En día y más que venimos de la pandemia, es fundamental el deporte. Este tipo de curso, este certificado de profesionalidad de nivel 3, te abre las puertas para trabajar en cualquier sala de entrenamiento polivalente, como en la que estamos, cualquier piscina climatizada, cualquier entrenamiento de spinning, zumba, todo esto que conocemos cualquiera. Todo esto te abre las puertas, tienes un certificado y te acredita para entrar al mundo laboral del deporte, que es amplio. El curso está certificado de profesionalidad, consta de 4 módulos formativos, desde plantear simplemente un entrenamiento, un usuario, como podría ser tú misma, viene y yo o nuestros alumnos te presentan el material, conocen el material y te crean un entrenamiento para un día, para una semana, para un objetivo específico, también en piscina y también algo muy importante que son los primeros auxilios. Saber cualquier tipo, si a ti te pasa algo, una parada, saber sacar a una persona de una parada cardiopulmonar. Todo ese tipo de aspectos lo trata el curso. Las prácticas de este curso se realizarán en las amplias instalaciones de Sports Club Puerto Calero. Este tipo de certificado de profesionalidad tienen 500 horas de clase conmigo, aparte tienen 120 horas de prácticas reales que van a hacer en este tipo de instalaciones o otro tipo de empresas. Aún así, esas 500 horas, con esos 4 módulos divididos, también hay una parte que se hará aquí, otra parte que se hará online y otra parte que se hará en el Centro de Formación Canaria. Destinada a todo tipo de personas. Lógicamente hay personas jóvenes con ganas de trabajar en este mundo, es ideal este certificado, pero si hay cualquier persona que le apasione el deporte y quiera dedicarse a este mundo, está bienvenida al curso.
Y si lo que te gusta es el maravilloso mundo del yoga, este curso es para ti. Podrás convertirte en instructor de yoga, conocer en profundidad todas las técnicas y posturas y aprender a adaptarlas de manera personalizada. Un increíble curso para trabajar el cuidado del cuerpo y la mente. Infórmate en el 928-815408. Reserva tu plaza y empieza a darle forma a tu futuro con Centro de Formación Canario. Conozca Canarias con nosotros. Cicar, el alquiler de coches en Canarias. Viajar a la isla de la Graciosa. Viajar a Fuerteventura. Disfrutar de increíbles excursiones en catamarán. Vivir experiencias en el mar que jamás olvidarás. Sentir paisajes increíbles. Celebrar la vida en alta mar. Descubrir lugares para enamorarte. Vive tu aventura marítima con Líneas Romero. Acudimos al acto de presentación y firma del nuevo proyecto Descansa de Kilómetro por Sonrisas en colaboración con la aerolínea Canary Fly y la Fundación Líneas Romero. El proyecto Descansa ofrecerá unos días de relax y retiro a las familias afectadas por el cáncer infantil y las enfermedades raras. Estas experiencias serán un paréntesis para desconectar, disfrutar y coger fuerzas, tanto los pequeños como sus familias. Bueno, creo que hay que valorar positivamente toda la acción social de, bueno, de esas asociaciones que tienen un claro compromiso con ayudar a los demás, como en este caso la Asociación Kilómetros por Sonrisa, de reciente creación, y bueno, con esa misión de hacer más fácil la vida a aquellos niños con cáncer u otras patologías, y creo que eso es de agradecer que haya muchas personas desinteresadas en esta ayuda social a los demás, y bueno, y por supuesto también la implicación del sector empresarial, en este caso como Canary Fly o Líneas Romero, que bueno, no solo ya tiene una larga tradición de, también de cooperación, teniendo muchos visitantes a Fuerteventura, bueno, en permitir esa estancia gratuita a estos niños en La Graciosa, que disfruten de unos días de descanso, y bueno, que en definitiva también facilitan la labor a las asociaciones y por supuesto también a las instituciones, que a veces no tenemos recursos suficientes para poder, bueno, prestar todos los servicios que nos gustaría. Pues mira, es una experiencia nueva, la verdad que es un convenio que hemos hecho con estas familias necesitadas que vienen muy mal de con problemas de oncología, de todo el tema de todo este tema para niños. Y bueno, colaborar con ellos para nosotros ha sido una satisfacción muy grande, sobre todo. Y esperemos que esto se transmita para varias islas más, que puedan ayudar a estas familias que tienen los seres queridos día y día y noche en los hospitales, y puedan disfrutar el tiempo que le pueden permitir en esos días que le dan libre, que puedan salir del hospital para luego volver otra vez. Disfrutar de cualquier ocio que sea positivo, todo sea positivo, va a ser bueno para ellos. Bueno, pues hace ya unos meses nos contactó Cristian y la verdad que nos explicó un poquito el proyecto que traían. Y yo creo que es una de esas causas que no te puedes negar a colaborar. Yo creo que cualquiera le despierta la empatía, gente que está sufriendo una enfermedad y más siendo niños,
yo creo que no nos lo pensamos dos veces a la hora de colaborar y ojalá que podamos en cierta medida pues ayudar a pasar este trance a tanto a los propios niños como a las familias y que si con ello pues hay una posibilidad o una acelere lo más mínimo su recuperación, pues estaremos más que satisfechos. Pues Kilómetros por Sonrisa es una asociación contra el cáncer infantil y enfermedades raras que ayudamos, pues, como este convenio ahora, a las familias, no dentro del hospital, pero sí fuera. Intentamos, pues, sacar esa sonrisa, ¿no? Aparte de hacer retos deportivos, que la semana pasada venimos de hacer 300 kilómetros, nuestro compañero Cipriano Peña, desde Tenerife a Gran Canaria, uniendo las dos capitales de nuestras islas, pues trabajamos con esto. Pues intentando, en este caso pusimos recolecta de juguetes, comida. Ahora, hasta la semana que viene, haremos la donación a San Juan de Dios, en de comida. Y solemos trabajar, pues eso, por fuera, haciendo como en este caso este pequeño gran convenio que hemos hecho con Línea Romero y Canary Fly. Hoy celebramos el Día Internacional de la Música Clásica aquí en el Centro Comercial Biosfera Plaza. Yo soy profesor de clarinete en el Centro Insular de Enseñanzas Musicales de aquí, de Arrecife, de Lanzarote. Yo empecé desde pequeñito, yo soy de aquí, empecé muy pequeñito con la música clásica. Mi padre me cogió de las orejas y me llevó. Pero desde que lo descubrí, la verdad es que es un mundo muy intenso, muy apasionante. Tienes una gran gama de compositores, muy rico, y la verdad es que nunca ya he podido dejarlo. Mayormente la música clásica se hace en lugares cerrados. Y esto de tener un foquito aquí, otro más arriba y otro por el otro lado, aquí en la biosfera, en el Centro Plaza, es maravilloso. Por eso yo estoy aquí, vine a escuchar, porque siempre este tipo de música te relaja. Y mira, con este día viene maravilloso. Sí, a mí me encanta, además la música. Yo he estudiado piano desde bien chiquitita y bueno, la música es como pues un arte en donde podemos interpretar pues diferentes emociones. Entonces, cuando uno está aquí, se tiene que encargar de transmitir a las personas pues la alegría, la tristeza y muchos sentimientos. Entonces, a mí lo que me aporta en mi vida es pues todo, porque es mi profesión y me encanta, y recomiendo a todo el mundo que estudie música, porque es súper importante para la cultura. Ah, bueno, mira, yo empecé en la música clásica con el piano. Empecé justamente en el mismo momento. Yo empecé a tocar el piano con 8 años, aunque yo antes había estudiado timple y folclore, ¿no? Folclore canario. Y de mano del piano, de ese repertorio, pues fui conociendo un poco más la música clásica, pero ese interés férreo, más pasional, de quiero escuchar activamente música clásica, vino con la música de cine. Claro, yo escuchaba la música de cine, me gustaba, y cuando empiezas a estudiar ese mundillo te das cuenta que las principales referencias de la música de cine es la música clásica, y a partir de ahí pues me introduje pues Beethoven, Rachmaninoff, todos estos grandes autores del siglo XIX y XX sobre todo. Yo creo que la música clásica sigue súper viva, lo que pasa es que creo que los intérpretes, los músicos, incluso los compositores, tenemos que hacer un trabajo por ofrecer al público un programa interesante, un programa variado, un programa que les enganche de verdad. Thank you.
Ven a vivir la experiencia Sebastián Atlántico Lounge. Un lugar único a orillas del mar, con una cocina que fusiona los sabores del mundo, con sus maravillosos vinos, cócteles y atardeceres de ensueño. Nos vemos en Sebastián Atlántico Lounge. Descubre un lugar donde cuidarte, donde relajarte y sentirte bien. Descubre el Centro de Estética Avanzada ASLA. Su cosmética natural, sus exclusivos tratamientos faciales y corporales, descubre un mundo de bienestar en ASLA. Rompe tus límites y alcanza tus metas en Garage Gym Club. Con todas las medidas de protección y amplias instalaciones. Entrena a tu ritmo o en las clases dirigidas. Garage Gym Club es tu gimnasio en el sur de la isla. Y es que la maravillosa inmobiliaria High Invest cumple su primer año y lo vamos a celebrar por todo lo alto. High Invest marca la diferencia en la isla, ya que más que casas y embarcaciones de lujo, vende la experiencia Lanzarote. Es el puente que te ayuda a crear tu propio estilo de vida, vendiendo y comprando exclusividad. Parece una inmobiliaria muy puntera porque abarca un gran número de servicios y tiene una cantidad de contactos con sectores de diferentes nacionalidades, que para una persona que vende algo es muy importante llegar a un sector mucho más grande de la población mundial, ¿no? Porque aquí viene gente de todo el mundo y creo que High Invest se está moviendo muy bien en este sentido. Lo mejor de lo mejor, de verdad. Las chicas son súper agradables, la gente es súper diligente, muy, muy profesionales, muy, muy profesionales. Bueno, yo como arquitecta, lo que puedo decirles, nada, me gusta mucho su estilo, es un estilo moderno, muy contemporáneo. Nada, se nota que hay un gran trabajo en lo que es la imagen a la hora de exponer el espacio. La verdad que me parece muy bueno, se tiene muy buen estilo.
calidad y quieres venderla con todas las garantías y sin preocuparte de nada, déjalo todo en manos de High Invest. Con un servicio completo de 720 grados. Esto significa que no debes preocuparte por nada, porque High Invest se ocupará de absolutamente todo. Y si eres una persona dinámica, ambiciosa, con ganas de aprender los secretos del mundo inmobiliario, High Invest te está buscando. High Invest busca a alguien como tú para formar parte de su equipo.